Ok, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video especial sobre fundamentos de programación. Y esto es para explicar un poquito más a fondo el funcionamiento de algunos ciclos. Específicamente ahorita lo voy a hacer con for, pero también aplica para while. Lo estoy haciendo en pintarrón porque creo que se está quedando un poco, ¿cómo decirlo? Un poco laxa la explicación, y creo que sería lo ideal el verificarlo ahorita con un pintarrón para ir paso a paso. Lo que ustedes están viendo en pantalla es precisamente un código para un ciclo. Si el objetivo es calcular el número mayor a partir de 10 números que son escritos directamente desde la consola. Entonces vamos a comenzar. Tal vez mi voz se escuche un poco rara porque todo lo estoy grabando con el celular y me voy a tener que alejar del celular para poder explicarles. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí línea 4, la definición de int, y esta variable la vamos a ocupar como contador. Luego tenemos en la línea 5, float mayor, coma, valor. Mayor lo vamos a ocupar para guardar el número mayor, y valor para guardar el valor que nos va dando el usuario. Posteriormente tenemos un for que va desde i igual a 0 mientras i sea menor que 10, es decir, que va a pedir 10 números en incrementos de 1 en 1. Tenemos que valor va a ser igual a float.parseFloat, teclado.WriteLine, aquí es donde pide algún dato desde la consola. Y luego tenemos que si i es igual a 0, entonces mayor es igual a valor. Ahorita voy a explicar más a detalle esto. En caso contrario, si el valor es mayor que la variable mayor, entonces mayor va a ser igual a valor, punto y coma. Yo cierro con una llave y cierro con otra e imprimo el mayor. Bien, esto es un resumen de lo que hace el código, pero ahora vamos por partes. Voy línea por línea. Int i igual a 0. Bueno, perdón, int i. Simplemente estamos definiendo i. Aquí la voy a tener. De este lado voy a colocar cada uno de sus valores. Luego tenemos float mayor y float valor. Tenemos aquí a mayor y tenemos aquí a valor. Entramos al ciclo, me dice i es igual a 0. Voy a colocar el 0 aquí. Yo entro y me dice valor es igual a float.parseFloat y dentro tengo teclado.WriteLine. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a simular que alguien me da un número. Voy a dar el valor de el 10. Entonces aquí vamos a suponer que alguien nos dio un 10. Valor vale 10. Yo entro al ciclo. Perdón, yo entro a mi comparación y dice si i es igual a 0. ¿Cuánto vale i? 0. Por lo tanto, esto se cumple. Y como se cumple, voy a entrar a la línea 11. Dice que mayor va a ser igual a valor. Valor tiene el valor de 10. Entonces, mayor cuánto tiene que asignar ahora el número 10. Ahí está. Termino mi if. No entro al else porque no hubo ninguna comparación falsa. Llego a la llave de cierre del for, que es esta de acá, y eso significa que tengo que aplicar el incremento. I más más, o que lo que es lo mismo, I es igual a I más 1. ¿Cuánto vale I? 0. Por lo tanto, le voy a sumar un 1. 0 más 1 me da un 1. Entonces tachamos este valor y ahora tenemos un 1. Yo entro de nuevo al valor. Y dice valor es igual a float.parseFloat, teclado.WriteLine. Dentro. Vamos a suponer que ahorita yo le doy el valor del número 3. Entonces valor ya no vale 10, ahora vale 3. Llego a la línea 10 y tengo el if. Dice si i es igual a 0. ¿Y cuánto vale? Y vale 1. Entonces como vale 1, no va a entrar en este if, pero sí tenemos un else. Luego viene un else y luego inmediatamente tenemos un if. Y dentro de ese if me dice, el valor que ahorita vale 3 es mayor que la variable mayor. ¿3 es mayor que 10? No. Por lo tanto, no entra este if, lo ignora y llegamos a la llave de el for. Tenemos i es igual a i más 1 o i más más. Por lo tanto,
Y vale 1 más 1, van a ser 2. Voy a modificar un poquito porque si no va a quedar muy largo nuestro ciclo. Lo voy a dejar en un valor de 5. ¿Sale? Va a ser más difícil de explicar. No pasa nada. Tengo valor. Dice valor es igual a float.parseFloat. Teclado.WriteLine. Entonces yo voy a darle otro valor. En este caso le voy a dar el valor de un 13. Ya no tengo 3, ahora tengo 13. Llego a la número 10 y dice sí, y es igual a 0. Y es igual a 0, no, y vale 2, por lo tanto no va a entrar. Pero tengo un else. En el else viene la comparación. El valor, que en este caso es 13, que es el que tenemos acá, es mayor que la variable mayor. 13 es mayor que 10, sí. Por lo tanto voy a entrar a la línea 13. Y aquí en la línea 13 dice que mayor va a ser igual a valor. Entonces ya no tengo 10, ahora tengo un 13. Llego a la llave de cierre del for y tengo que hacer antes del incremento la comparación, se me ha estado pasando. Pero tengo que i, que vale 2, es menor que 5, sí. Por lo tanto, miento, sí tengo que hacer primero el incremento. I vale 2, tengo un i más más. Y más 1, ¿cuánto me da? 3. Entonces ya no vale 2, ahora vale 3. Ahora sí, tengo que hacer la comparación. 3 es menor que 5, sí. Por lo tanto, voy a entrar a la línea 7. Yo digo que valor va a ser igual a float.parseFloat. Voy a adquirir algún valor que me den desde el teclado. Vamos a colocar que aquí nos dieron un 5. Ya no es 13, ahora es 5. Entonces yo llego a la línea 10 y digo, ¿i es igual a 0? No, porque i vale 3. Por lo tanto, mayor es igual a valor. Perdón. ¿I es igual a 0? No. Por lo tanto, no voy a entrar aquí. Me voy a ir hasta la línea 12. Tengo un else y me dice, si valor, que en este caso es 5, es mayor que 13, que es lo que tiene como valor la variable mayor. Esto es falso porque 5 no es mayor que 13. Por lo tanto, lo ignoro y me voy hasta la línea 15. Retorno y tengo que incrementar ahí. Y que vale 3, ahora no vale 3. Le tengo que aumentar un 1, ahora va a valer 4. 4 es menor que 5, tengo que hacer la comparación. Sí, por lo tanto, entro en la línea 7. Y en la línea 7 me dice que valor va a ser algo que me entreguen desde el teclado. Entonces yo digo que aquí va a valer un 20. El usuario nos dio un 20. ¿Sale? Por lo tanto, voy a la línea 10. ¿Y es igual que 0? No, porque y es igual a 4. Por lo tanto, entro en la línea 12 y yo pregunto. ¿Valor que vale 20 es mayor que la variable mayor que vale 13? Sí. ¿20 es mayor que 13? Sí. Por lo tanto, entro en la línea 13. Línea 13, yo digo que mayor es igual al valor. Y el mayor que tenía era el 13, se va a borrar para ahora guardar al valor de 20. Entonces yo aquí tengo un 20. Llego a la línea 14, ya no hago más, voy a la línea 15 y tengo que incrementar otra vez el valor de i. Entonces 4 que vale i más 1 me va a dar un 5. Pero aquí viene la comparación. 5 es menor que 5, no. Por lo tanto, termino mi for y avanzo a la línea 16. Y en la línea 16 me dice system.out.println, imprime mayor. ¿Cuál fue el mayor? El 20. Y eso es lo que va a aparecer dentro de mi consola. Repito, es una explicación súper rápida. Espero que quede un poquito más claro el cómo funciona y el cómo trabajan este tipo de instrucciones. Y sin más por el momento, hasta luego.